Esto es el Búnker del Cuervo. Hola Cuervito, sigo con el aterrador caso japonés de Noroi. Vamos con la segunda parte. Si me dejan subir la conclusión final, será en el tercer episodio. Si no, solamente les dejo el link para que, si lo aguantan, vean el aterrador y hórrido final. Les recuerdo que Masafugi Kobayashi es el investigador que llevó a su fin este caso. El investigador rápidamente deduce que se trata de Hori, así que se dirige a su insólita casa con el fin de esclarecer los hechos. ¿Qué pasa con el aluminio en las paredes? ¿Por qué se cubre con ellos? Me protege de los gusanos ectoplásmicos. Ellos se comen a la gente y están por todas partes, dice el extraño hombre. A continuación revela que estos gusanos se comieron a Kana. Posteriormente dibuja mientras solloza la proyección de su ubicación. Está en un apartamento azul con un hombre joven, muchos gusanos ectoplásmicos saliendo de allí. El momento epifánico de Mitsuhori termina con la mención de algo que causa mucho interés en Kobayashi. Tiempo después, Kobayashi busca a Kana por el plano proyectado por Holly. El problema es que hay muchos edificios con iguales características. La búsqueda se ve interrumpida con la llamada de Matsumoto, que le dice al investigador que le pasó algo. Diciembre 27 de agosto del 2003, Meguro, Tokio. Kobayashi se apresura al departamento de Matsumoto. Esta le cuenta que se despertó ayer por la mañana y encontró una lana con nudos complicados, una serie de bucles que definitivamente no recuerda haber hecho. Matsumoto ahora tiene miedo de acostarse a dormir sin saber lo que podría pasar. Es por ello que Kobayashi deja una cámara encendida que grabará estas experiencias nocturnas en su depa. Esta madrugada ocurrió esto. De ver la grabación, viendo la ruta tomada por el sonambulismo de Matsumoto, la conduce al balcón. Ahí se encuentra un cable ateado en forma de bucles. La situación no parece tener sentido. Incluso del depa vecino de arriba hace ruidos monótonos. ¿Tendrá algún tipo de conexión con este suceso? Al visitar a la persona que vive en la parte superior, quien casualmente es amiga de Matsumoto, le contesta que no ha sido ella que ha hecho esos ruidos. Además, no ha ocurrido algo extraño en su vida que tenga conexión con lo que le está sucediendo a Matsumoto. Ha pasado más de un año desde que Kobayashi se ha topado con casos que no tienen explicación. Lo sucedido con Musohori y su vecina, los gusanos ectoplásmicos y Matsumoto, y lo que ha vivido desde su visita al santuario, por mencionar algunos. El investigador recurre al depa contiguo para saber de Oshawa. El inquilino le dice que el hombre que busca tiene alrededor de 25 años. Apenas lo ve, suele hablar solo y hacer ruidos, pero no lo ha visto con alguna niña. Al día siguiente, Kobayashi vuelve al edificio y se dispone a vigilar el depa en cuestión. Unos días después, Oshawa desapareció. Hay un sonido extraño en la cinta de Matsumoto en su habitación. Para escucharlo claramente, lleva la grabación al analista espectrográfico y se percatan de que hay una voz que dice: Kagutawa.
フィルムを譲ってくれた石井さんはこの新刊なんですよ。これが角太郎です。この鬼を沈めるのが祭りの目的なんですよ。あの人が新刊の石井さんです。これから角太郎をおとなしくさせていきます。その一杯四拍一杯の直後、角太郎役の娘が突然桜を起こしてしまいましてですね、祭りを途中で終わらざるを得なかったそうです。なんでそんな言い方ができるのか聞いてんだ。Hace 7 años después de darle la película, el historiador falleció. Le sobrevive su única hija Obagachi, que personificó a Kagutaba en ese último ritual. Recientemente, esa única hija regresó a la casa de sus difuntos padres en Tokio, ubicada en la comunidad de Mikaishi, donde los oriundos de Chimokage se trasladaron. Al llegar, Obagachi se encuentra una casa repleta de bucles, parecido a los que Matsumoto tiene en su departamento. A continuación, el investigador toca la puerta y queda absorto con lo que encuentra. Se trata de Junko Ishii, la hija del sacerdote que personificó a Kagutaba. Ahora todo empieza a tener sentido. Al reentrevistar a una vecina de Junko, le dice que ella era amiga de Junko, que era una buena chica normal, agradable, pero que todo cambió tras el ritual demoníaco. Al parecer, algo la poseyó. Luego dejó el pueblo para trabajar como enfermera en Tokio. Kobayashi siente que debe saber más sobre Junko Ishii. Por ello, investiga cuando labora en una clínica hasta el año 2000, cuando abruptamente la clínica cerró. Matsumoto visita a Kobayashi para hacerle saber que su amiga, la que visitaron en el piso superior al suyo, ha muerto. La policía le hizo saber que Midori, su amiga, se quitó la vida en el parque junto a un grupo de extraños. Entre lágrimas, Matsumoto le dice que no puede seguir viviendo en ese departamento. Por esta razón, Kobayashi pide a su esposa que cuide de Matsumoto hasta recuperarse. Esa misma noche, la noticia de la muerte de un grupo de personas en un parque comienza a difundirse. Entre los fallecidos está la chica, amiga de Matsumoto, pero además de ella está Osawa.
Zumbando.